Aquí estamos de nuevo para hacer una sencilla y rica receta, unas empanadillas y los ingredientes y cantidades, como sabéis, lo pongo siempre en la cajita de información. Vamos a utilizar dos latas de atún, dos huevos que ya están cocidos, tomate frito, un poco de sal, el huevo para pintar y las empanadillas, por supuesto. Me voy a quedar partiendo los huevos y poniendo todas las cosas preparadas para hacer el relleno y hacerla en un momentito al horno. Bueno, ya tengo aquí picado dos huevos, lo he picado muy menudito, y dos latas de atún ya desmigada y escurrida de aceite. Aquí lo vamos a echar en este bol. Ya le vamos a poner el tomate frito y un poquito de sal. Vamos a dejar esto aquí. Un poquito de sal y un poquito de tomate frito. Y ahora, no sé si habrá que echarle más o no, lo vamos a mover. Creo que habrá que echarle un poquito más. Ya esto lo podéis hacer como ustedes queráis. Le podéis cambiar las cosas por dentro. Podéis hacer de carne, en fin, hay montones de cosas. Se hacen dulces, saladas, hay un poquito más. Bueno, pues ya esto lo tenemos preparado. Bueno, ya tenemos aquí las obleas, son más las que van a salir, pero en principio las que quepan. Vamos a hacer la primera para que veáis cómo yo la voy a hacer, diferente a otras veces. El horno lo tengo ya precalentado a 180 grados y estarán aproximadamente 15 minutos. Eso ya depende de cada horno. Así. Así yo tengo las manos limpias, que me las acabo de lavar. Y ahora lo que vamos a hacer, así, así, así. Y esta la ponemos encima, solapando a esta. Así. Y lo que hacemos es darle aquí así por los filitos. Así, esta se ha doblado un poquito, pero bueno, tendré cuidado con la próxima. Y quito esto de aquí y lo que voy a hacer es doblar el filo, así, 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 y quedan estupendamente. Esto lo voy a aplanar un poquito, le voy a dar a seguir dando, así. Ya hay maquinita y cosas que se hace el filo este muy bien, pero bueno. Así, yo no tengo prisa, desde luego. Esta ya está hecha. Ahora lo único que tenemos que hacer es pintarla con huevo y le voy a poner un poquito de orégano. Pero voy a seguir haciendo las demás. Bueno, ya las tenemos hechas, he hecho 6 para no alargar el vídeo. Ahora le voy a hacer unos agujeritos hasta que estén todas. La vamos a pintar con huevo y le voy a poner por encima un poquito de orégano, que van a estar riquísimas. Así, la vamos pinchando hasta que estén todas. Bueno, vamos a pintarla con un huevo. La brocha esta es que es muy... Pintamos todas con huevo y le ponemos por encima. Voy a hacer esta y ahora hago las demás para que el vídeo sea lo más corto posible y lo veáis completo. Venga, pinta así por todos los laditos para que salgan doraditas. Y ahora le ponemos un poquito de orégano por encima. Ahí, un poquito de orégano y así lo vamos a hacer todas. Me las llevo al horno y ya están todas hechas. Las vamos a tener sobre 15 minutos. Espero que, hombre, cada horno es un mundo, como dije antes. Me las voy a llevar y ahora os enseño el resultado. Bueno, pues aquí están nuestras empanadillas después de 15 minutos. He hecho 6 nada más, pero bueno, yo creo que con una te quedas súper satisfecho. Esto lo vamos a comer hoy después de una crema de verdura que hice ayer y os voy a dejar la tarjetita. Aquí veis lo cremoso y además hoy está riquísimo, mejor que ayer. Esto os voy a dejar el enlace, la tarjetita, en la parte de arriba, con la idea de que veáis el vídeo y que sepáis que no solamente detrás de una crema se puede tomar pescado, puedes tomar una empanadilla, puedes tomarte un filete a la plancha, lo que quieras, pero no decirme a mí que no están buenas las empanadillas. Y de esta forma, como son más grandotas, pues mejor todavía.
Bueno, pues nada, espero estar por aquí pronto y muchos besitos para todos y chao. Hasta pronto.